Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Full Contact TV, el único programa de la televisión dedicado a las artes marciales y los deportes de combate. Soy Julián Alalou, quinto dan de Cipalki, cinturón negro de Full Contact y cinturón negro de Taekwondo. El día de hoy estoy acompañado por Leandro Loiacono, cinturón negro, tercer dan de Cipalki, cinturón negro de Full Contact y periodista deportivo. También estoy acompañado por Luciano Loiacono, cinturón negro, primer dan de Cipalki y licenciado en alto rendimiento. Me complace muchísimo mostrar el día de hoy a un invitado de los más importantes que hemos tenido en el ciclo. Y además de los más diferentes, ya se van a dar cuenta por qué. Vamos a recibir con un aplauso al maestro Pablo Figueroa. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno. Por favor, tome asiento y conversemos porque cada minuto es oro y cuenta con usted. El maestro Pablo Figueroa es uno de los exponentes máximos en la región de Hedom Gundo. ¿Y qué es esto? Bueno, tenemos a la persona indicada para mostrar, para contarles de qué se trata. Bueno, bienvenido, maestro. Gracias por venir. Sabemos que lo que ustedes hacen es algo muy importante y que no se anda mostrando por ahí, pero nos concedieron la entrevista y tenemos muchísima suerte. No, por favor, para nosotros es un honor, es un placer, la invitación. Y la verdad es que a mis 44 años es un regocijo poder tener tal honor, ¿no? Principalmente ayer tuvimos el tercer encuentro junto a nuestro maestro, es el maestro Abelardo Benzaquén, que es el líder de la Asociación Argentina, presidente de la Asociación Argentina de Hedom Gundo, es cuarto dan, reconocido por la World Hedom Gundo Federation. Y además es el representante para lo que sería el centro latinoamericano de Hedom Gundo, que hoy engloba a Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. El Hedom Gundo vendría a ser como el arte samurái, pero coreano. ¿Es eso? Porque mucha gente que está en la casa dice, buenísimo, ¿cómo lo describimos el Hedom Gundo correctamente? Es una pregunta compleja, dado que existe un mito detrás de todo esto. Nosotros, desde Corea, nos llamamos Samurán. El mito nos retrotrae a una pequeña contienda entre quién fue primero, si los japoneses o los coreanos. Se comenta que los japoneses, en la invasión hacia la Corea, descubrieron unos guerreros llamados los guerreros Huaran, los guerreros de la flor, que eran, tenían un código de convivencia y de ética y moral, y básicamente su código, que era el mudo, ¿sí?, como el budo de los japoneses, ¿no?, daban la vida por el emperador. Y así ellos se quedaron realmente muy sorprendidos de toda esta dedicación, de dar su vida, y lo adoptan. Esa es la lucha que se encuentra inclusive hasta hoy en día. Estamos hablando de casi 1000 años de combate. Entonces son espadachines. Sí. Esgrimistas. Justamente, la definición de Hedom Gundo o Hedom Gundo es los hombres del este. ¿Por qué? Porque cuando los chinos observaban hacia el mar del este, estaba esta cultura, esta sociedad que desarrollaba la esgrima de una manera completamente distinta. Por supuesto, tenían una gran influencia a través de lo que sería la esgrima china, y por supuesto también adoptaron la esgrima japonesa en su manera, ¿no? Eso es lo que podríamos marcar. Maestro, habiendo tantas artes marciales, ¿por qué usted se decidió por esa? Bueno, ahí me tengo que retrotraer un poquito a mi historia. Yo empecé a los 9 años practicando taekwondo y era hiperactivo. Creo que si lo tendría que retrotraer hoy a estos días, me hubieran medicado, básicamente. Me encanta porque todos los maestros y personas especiales que vienen a este ciclo, si ustedes se fijan, los que ven en casa, todos tienen lo mismo de chicos, ¿eh? Sí, la verdad es que yo soy de La Matanza, lejano oeste le decimos, y mi patio trasero es un aeroclub, en donde hoy mis alumnos que nos acompañan también son oriundos de aquella zona, Gregorio de la Ferrere, zonas y las hay, ¿no? En donde tendríamos que ir a jugar al fútbol y si ibas con zapatilla, cobrabas, tenías que jugar descalzo. Entonces, básicamente había que aprender a defenderse. El amor por las artes marciales fue desde muy chico, me gustaban las películas de Bruce Lee, tengo una afluencia china, después fui descubriendo mi
abuela, por parte de mi padre, es china, de ahí los lampiños y los rasgos. Y además, cuando empecé el secundario, a los 14 años, comencé a conocer las artes marciales a través del CIPAL. Me dijo un amigo, dejá de practicar taekwondo, venía a practicar CIPAL. Y yo, ¿qué es esto? Cuando fui, me encontré con toda una vestimenta completamente distinta, con un grado de ceremonia, de ética, de práctica, que me atrapó por 20 años. Nada más ni nada menos, llegando a ostentar la graduación de cuarto dan, bajo un estilo llamado Mudo Yang, bajo el maestro, el gran maestro Antonio Dica, que lo llevo siempre en mi corazón y lo reconozco. Maestro, yo estoy escuchando mucho hablar de esto y ya me estoy empezando a poner un poco loco y quiero ya ver algo de esto. Me estoy empezando a poner ya un poco nervioso. ¿Usted trajo algo para mostrarnos? Sí, por supuesto. Traje, por supuesto, que es un maestro sin alumnos. No lo es, supongo yo, ¿no? Siempre fue una de las preguntas que me hice. Hay mucha gente ostentando grandes cinturones de maestros, pero sin gente por detrás. Estamos acá. Usted, vosotros sois mis alumnos, pues yo soy un verdadero maestro. Así que, silencio. Bueno, maestro, por favor. Por favor. Suyo. Permiso, ¿eh? Voy a primero mostrarlo con lo que nosotros llamamos Mogum. Este Mogum básicamente está... Hoy tenemos el agrado de que el maestro Wong Hu Kim, nuestro maestro mundial reconocido como headmaster técnico, nos visitó en el 2017. Venga acá, maestro, adelante sí, un poquito. Y nos ha firmado en mi segundo dan y lo que sería este sable es de Corea. Nosotros, alguna gente le llama esto Boken. Yo lo conocía como Boken, pero Boken ahora... Me siento un ignorante, pero es una palabra japonesa, ¿no? Es así. Es el sable de madera japonés. Y en coreano, ¿cómo sería correctamente? Mokgum. Mokgum. Bueno, el que no muere en la cuna, todos los días aprende una. Bueno, perdón, ¿eh? Por Me voy favor. A retirar porque tengo miedo de hacerme daño. No, por favor. Vamos a hacer un movimiento básico, se llama Stand Focus. Vamos a tomar nosotros la dimensión. Si entramos en cámara, vamos a adoptar lo que se llama la postura de inicio, ¿sí? La postura de inicio... Básicamente es... Háblele a la cámara, ya que esa es suya, esta de aquí. Olvídese de mí. Perfecto. Inicial a caballo. Muy bien. Hacemos el saludo en reverencia. ¡Chariyo! ¡Tai kyu kyu! ¡Yumye! 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 ¡Ana dulce! ¡Net! ¡Aló! ¡Ea! Stand Focus 1. Repiten conmigo la orden. Lo que siempre intentamos hacer desde el Haidongundo es que sea seguro. Un sable de esto a la velocidad fractura. Además de algunas pequeñas disciplinas que manejo, el arte de la medicina es otra de mis disciplinas. Soy médico. Entonces lo que tratamos de hacer siempre es seguridad al máximo. Entonces, movimiento número 2. Impresionante, impresionante. Vamos a hacer ahora una breve demostración. Disculpe, sí. Es una niña, ¿cómo le da una espada? Muy bien, esto es lo que trata de hacer el Haidongundo. El Haidongundo en Corea es el segundo arte marcial más populoso. De hecho, la Federación Internacional de Haidongundo tiene vínculos a nivel mundial y con la Argentina lo hizo. A través del maestro Trangenberg, en el año 2015... trajo al maestro Wong Hu Kim, hicieron un intercambio y dijeron, bueno, maestros de taekwondo van a Corea. Y de Corea nos envían a Haidongundo. De ahí inició todo esto. Se hizo un programa en donde se invitó a múltiples maestros de todas las disciplinas. Éramos 70, en Cava se hizo. Y era una jornada intensiva de 8 horas. Y así nosotros... íbamos aprendiendo módulo a módulo. La idea era poder difundir en toda la región el Haidongundo y así nosotros hoy, después de 7 años, estamos con en cada una de las provincias con un referente.
Somos 20 maestros en la región, avalados por la World Haidongundo Federation, a través de la Asociación Argentina de Haidongundo. Impresionante. Bueno, no quería interrumpir, pero... Por favor. Verla a ella ya con su... ¡Sara! Quiero ver ya, ya. Bien, vamos a hacer 10 cortes, ¿sí? Tomamos distancia de seguridad. Preparados para el saludo. ¡Chario! ¡Chumbugi Kimye! ¡Hey, yo! ¡Paró! ¡Desenvaine! ¡Baldó! ¡Ya! Distancia de seguridad. 10 cortes. ¡Y ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Paró! Muy bien. ¡Chario! Fue demasiado rápido. Vamos a hacerlo otra vez. Yo me voy a correr. Por favor. Suyo, maestro. La idea, básicamente, nuevamente, es salgo, observo, dedo C. Recuerden, mente, cuerpo y espíritu se proyecta. Y sale para juntar todo lo que sería a mi alrededor, mi frente, y nuevamente el envaine. La posición, esa es la postura. Segunda posición, básica para nosotros, chayonse. ¿Sí? Posición, como todos la conocen, desde distintas disciplinas. Después tenemos posición sodose. 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 Es recogiendo la pierna trasera. Exactamente, es una posición baja, es un paso corto y trabajamos lo que trabaja es buscar y proyectar el corte. Acá, Luciano, hoy me preguntabas sobre el entrenamiento para las piernas. ¿Cómo es lo que me decías del entrenamiento que hay que tener para...? Claro, es un entrenamiento específico isométrico, sería hipertrofia muscular para mantener la posición. Nosotros sí. en preparación física le llamamos trabajo isométrico cuando aguantamos una posición para generar hipertrofia. El Haidongundo tiene una particularidad y esto fue lo que me sorprendió con otras disciplinas. Por ejemplo, se trabaja en forma centrífuga. Entonces, la disciplina es, yo te corto a ti, sigo, corté por acá, me desplazo y me fui por acá. Distinto a lo que es el japonés, uno a uno, corte, corte, me fui y terminó. Entonces, esto hace trabajar como si esto fuera un rombo. El eje y la base de nuestro equilibrio se encuentra en el punto, como le dicen, el tándem, tantien. Para nosotros es el Dan Yun. Nosotros hemos hablado en el episodio, en unos episodios anteriores sobre el Tan Chong. Exactamente. Es un centro que explicaba uno de los maestros que vino, el señor Laguier, contaba sobre un punto enérgico en esta zona. Exactamente. Por lo tanto, la empuñadura del sable debería estar en la zona del Tan Chong. Exactamente. Cuando baja, voy a decir un secreto. Ah, atentos, ¿eh? Vamos a compartirlo porque esto es lo que nos enseñan los maestros. A compartir, si no el conocimiento. Secreto del arma, mano izquierda. Mano derecha, solo acompaña. La mano baja. Entonces el movimiento cuando cae es una guillotina. Es una guillotina. Yo veo el movimiento suyo que se frena. Y el mío hace un movimiento así, cuando yo quiero frenarlo. Eso es descontrol y desconocimiento de la técnica. Porque lo que tiene que trabajar es este punto. Ah, es esto. Es esto. Y este es lo que controla. Esto. Cuando se vence esto, significa de que falta fuerza en este punto, falta trabajo. Entonces... Tenemos acá un par de preguntas. ¿Sí? Bueno, hablamos sobre el sable de madera. Allá yo veo que usted trajo otro sable, permiso, ¿lo puedo agarrar? Sí, por supuesto. ¿Esto de qué se trata? Eso es un sable de seguridad, se llama Safe Sword, en inglés, sable de seguridad, lo que nos permite es trabajar a contacto. Bien, y el sable que usted tiene ahí es un sable con filo, lo que usted nos permite. ¿Puedo apoyar el sable acá? Sí, permiso, por supuesto. Disculpe, es un sable, esto realmente, mire, yo les voy a contar algo, yo hace unos años... Creo que hace unos, creo que hace 7 años o 6 fui cortado por un sable. Una persona causando una negligencia terrible me cortó un pie. Tuve que hacer varias cirugías hasta que me quedó bien y fue una cosa realmente horrible.
siendo que está el maestro acá, queremos dar recomendaciones a la audiencia, a la gente. No jueguen con esto, no crean que es como en las películas. Esto es un elemento de muerte. Podemos verlo de una manera artística, viendo los movimientos hermosos como esto se mueve, pero esto es un elemento con lo que no se juega, ¿verdad? Es así. Este sable que ustedes están viendo no tiene filo. No tiene filo. Es un sable de aluminio. No me va a pasar nada, ¿verdad? No. Permiso, ¿eh? Sí, verán. Es un sable de aluminio. Esto me imagino que será el segundo escalón o es un escalón dentro de la práctica. Este es el sable que nosotros lo llamamos de práctica. Es un Jingun. Y todo profesor e instructor tiene un sable desde Corea. ¿Sí? En donde ¿este sable vino de Corea? De Corea. Viene la representación con la Asociación de Corea de Haedongundo. Y este es el elemento inicial para poder trabajar cualquier tipo de modalidad de práctica. Empiezan con el de madera, sería. Empezamos con el Mokum y pasamos a la línea de instructor con el Jingun. Sin embargo, yo veo acá una canaleta. Eso es una. Es algo específico para que el sable ponga aire dentro del sistema circulatorio, ¿verdad, doctor? Es así. Se trata de eso. O sea que es una réplica idéntica, solo que no te lastima. La realidad es que, como les explicaba, tanto el sable de madera como el Jingun, hasta como el Face Sword o el sable de seguridad, puede causar contusión, puede causar trauma, puede causar lesión. Entonces, como bien trabajamos la seguridad, van a escuchar que, por ejemplo, esto a esta velocidad, aunque no tenga filo, tiene corte. Maestro, sí. ¿Hay torneos, si no me equivoco, de esto? Sí. ¿Cómo son el sistema de puntuación? ¿Cómo sería? Por supuesto. En la Argentina, nosotros, en el año 2017, se hizo el primer encuentro nacional de Haedongundo a través de la Asociación Argentina, que fue en la provincia de Entre Ríos, con sí, más de 120 competidores. Por supuesto que nosotros trabajamos lo que serían las categorías básicas de formas de la serie Sansugambap. Nosotros lo llamamos SAM, es doble. Pero los puntos, me imagino que quieres saber, Luciano, ¿cómo es la puntuación? Recién ahora, en Las Vegas, esto es nuevito, caliente de la federación, se va a empezar a trabajar toda una nueva sistemática de armadura y de puntuación para empezar a trabajar lo que se llama el tema de esto. Mati, permiso. Disculpe, estoy haciendo, parezco un parrillero agarrando. Mil disculpas a toda la comunidad que me está viendo. Sí, no, ¿vamos a estar con los chicos? Sí, pero no hay problema. Porque, yo quisiera, y no quiero, ¿qué pasa? Que me gusta, quisiera que usted me muestre y me enseñe algo a mí, bueno, antes que se nos termine la nota. Bueno, yo, disculpen ustedes, pero yo necesito aprender algo. Mire lo que hice antes, agarré el sable, agarré, lo puse. Si hubiera sido un sable de verdad, están recogiendo los dedos del piso, ¿verdad? Bueno, ¿será, maestro Figueroa, sí, que usted me puede enseñar o hacer algún ejercicio conmigo, mostrarme algo? Por supuesto, ¿cómo no? Dígame. Vamos entonces a trabajar. Yo tengo mi sable de madera también por allá. Sí. Si usted quiere que hacer una técnica, algo, lo puedo... Puede tomar ese. Me da cosa, ¿eh? Está firmado. ¿Usted quiere tomar el mío o usted va a usar el suyo? Usted tome el suyo. Lo hacemos como de manera inicial. Bien. Como si fuera una clave. Perfecto. Entonces, mango hacia arriba. Mano siempre, sable en la izquierda. Vamos a proceder por el saludo. Pies juntos. Chariot. Nosotros guardamos el dedo como si esto fuera un coscorrón. Técnicamente, Headmaster Kim no nos dijo por qué. No sabemos si esto es para castigo o corrección o porque es postura tradicional. Entonces, estamos de la posición y vamos a pasar al Yunbi, que es preparados, acción. ¡Yunbi! Y repite Yunbi usted también. ¡Yunbi! Entonces, de la posición, lo que vamos a hacer es el saludo, siempre frente a frente, mostrando el sable. Se saca el sable con el filo hacia uno y se coloca la mano en posición. Este es el símbolo que representa al Haedongundo. Ustedes van a ver que uno de los símbolos es un círculo, una flecha circular y la palma de la mano. Sigue continuidad y se inclina, ¿no? Ahí hacemos la presentación del sable, volvemos de nuevo y lo empalmamos. Entonces, Mati, trae el papel, por favor. Matías va a ser hoy una máquina de corte
Y lo que vamos a hacer es una representación de corte de un practicante inicial. Usted va a ser hoy el practicante inicial de Haidongundo. Nosotros lo vamos a mostrar básicamente. Ustedes dirán, ah, pero qué fácil, va a cortar un papel con un sable de verdad. ¿Sable? ¿Boom? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es mostrarle la posición, el saludo. ¡Haidong! Desenvaine. El desenvaine frente a frente sale por encima. Y adopta la postura hacia adelante de Chayonse, ¿sí? Hace la posición. Tendríamos que nosotros salir básicamente la posición de Kimase, pero la vamos a salir de esta manera para que usted la pueda trabajar. Salimos de la posición y hacemos la marcación. Tres cortes de prueba. Usted lo va a hacer. Uno, dos, tres. Esto se indica. ¿Se está preparado? Inicia. Preparado para el corte. Y ya. Y corta. Corta y trae. Esto es lo que va a hacer usted. Bueno. Perdona a mis maestros que están en casa quizá mirándome. Si por ahí les están doliendo un poco los ojos cuando me vean cortar. Como si fuera un bat de béisbol. Pero bueno, estoy un poco oxidado después de tantos años. Imagínate una nota que no te gustó del diario. Lo estamos poniendo en rigor al maestro. Muy bien. Vamos a hacer el saludo, la ceremonia. Saludo. Como le enseñamos, chariot. Sable, chariot. Sable abajo, sí, abajo, palma arriba. Excelente. Haidong. Haidong. Muy bien. Vuelvo de nuevo. Vuelvo. A la posición. Envaino. Y ahora lo que va a hacer es apertura. Vamos a hacer apertura. Bien. Abre piecitos. Sí. Abre talón. Sí. Punta de pie. Sí. Y se deja caer en el eje del Danyun. Bien. Es como que me voy inclinando y el pecho hacia adelante. Y ahí desenvaine. Baldo. Eso, y vuelvo por detrás. Posición. Excelente. Ahí vamos a hacer la corrección de toma. Corea nos dice una B. Entonces, esto va directamente en la empuñadura y esto va acá abajo. Bien. Esta es la toma, es como si entrara una mano ahí. Mano semiflexionada y vamos a elevar desde atrás y baja. Uno y desciende, sin abrir los dedos, ¿eh? Tres veces. Una. Sentido, no abra los dedos. Ah, dos. Suéltalo, con fuerza, ¿eh? Sí. Eso, una vez más, relajado. Eso. Una vez escucha, más. ¿No? Sí. Sentilo, y lo bajás hasta... Hasta ahí. Hasta ahí. Continúa, vos pensá en Matías, lo tenés que atravesar. No es el papel, es Matías, lo tenés que atravesar. Entonces... Me quieren ver fallar en la casa todo el mundo, pero lo voy a hacer bien. ¿Lo corto, maestro? Pasa adelante, posición. Posición de Kimase. Para la seguridad, sí. Nuevamente. Bajás tu eje, posición, más adelante. Más adelante, vení, sí. vení. Lo que trabaja en corte es esto. Bien. Nada más. Recordá. Bien. La energía de tu suelo se traduce a la punta. ¿Ya lo corto? Cuando vos estés seguro. ¡Y ya! Ah, toqué el piso. Excelente, vergüenza. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Acérquese acá, por favor, maestro. Detrás de esta cámara, no sabemos quién puede estar. El mundo entero, la provincia entera, sus parientes, los míos, no sabemos. ¿Puede dar un mensaje para los artistas marciales, para los que quieren serlo, para los que alguna vez lo fueron? Suyo, el maestro Pablo Figueroa, fue un gusto para Full Contact TV. Gracias. Bueno, mi mensaje, qué responsabilidad, ¿no? A poder brindar un mensaje. Básicamente lo que uno quiere como guerrero y al desarrollar justamente nada más y nada menos que la disciplina de algo, como bien lo dijo el maestro, de contundencia, de corte, de muerte, es principalmente aprender a curar, aprender a ayudar, aprender a desarrollarse uno mismo. Nosotros a través del arte, de las disciplinas, somos respetuosos de todas. Y la realidad es que invitamos, ¿sí?, al autoconocimiento, a la reflexión, ¿sí?, al desarrollo, a través de cualquier disciplina. Porque sabemos que eso es muy bueno, porque sabemos que eso te quita de un montón de cuestiones en situaciones en las que hoy no solo nuestro país está pasando, sino que el mundo se encuentra bajo esta situación. Básicamente lo que queremos es invitarlos a todos a que practiquen, que no dejen, que no abandonen, porque eso es la peor falta de amor hacia uno mismo. Y nosotros que somos
practicantes de artes marciales sabemos lo que es la baja en la autoestima, sabemos lo que necesitamos desarrollar y por eso elegimos este camino, para de alguna manera no tener que utilizarlo, solo para poder fundar nuestras propias columnas. Muchísimas gracias. Esto ha sido Full Contact TV. Nos vemos en el próximo episodio.